Estaban sentados en la vereda por el calor, todos juntos, porque son un montón de primos de la misma edad, estaban todos en la esquina. Yo salgo a mirarlos, cuando vuelvo, porque estaban ahí nomás, entro para mi casa, escucho los tiros, salgo corriendo por los chicos. En eso ya viene mi vecina corriendo, le dieron a tu sobrino, le dieron a tu sobrino. Cuando llego, el nene tenía la bala en la cabeza. Ahí nomás un vecino lo subió a una chata y lo trasladamos al San Peña. Y del San Peña lo trasladaron acá. Y todavía estamos esperando a ver qué nos dicen. ¿De dónde habían provenido las balas? ¿Cómo se habría originado eso? Es un pendejo que se mudó nuevo al barrio y andaba hinchando los huevos de temprano, le quiso robar a un vecino. Los mismos vecinos los corrieron y ahí fue cuando fue a buscar el arma y vino y tiró por tirar. Y estaban todos los ¿Tiró chicos. el grupo de los chicos? No, se ve que ahora tiró por tirar y los chicos estaban ahí en la desesperación, los chicos salieron a correr y al correr se le dieron a Miguel. ¿Ustedes qué hicieron en ese momento? Además de traerlo, ¿no? Rápidamente, ustedes conocen al agresor. En el San Peña me tomaron los datos y supuestamente mandaron al comando. Llegó el comando, pero trataron mal a los vecinos. Le dijeron, conchuda, movete vos. Querían que mi sobrino se meta a la casa del delincuente a sacarlo. Estaba armado. Y estaba armado. ¿Cómo se mete un pibe de 19 años a sacar a un delincuente? Y que un milico te diga, conchuda, ya está para cuidarnos. Y yo lo que no me avivé es que mi vecino lo filmen al conchudo, porque él es un conchudo, tiene hijo. Y me va a ver en la ¿Cuántos años tele, tiene este tiene agresor? hijo. Ni idea cuántos años tiene, pero es mayor. Es mayor. Pero el milico que dijo conchuda tiene hijo, que se acuerde que tiene hijo. ¿Cuántos disparos habría No, ni idea. efectuado? Te digo la verdad, en el momento de desesperación yo no salí, pero Varios tiros, fueron escuchamos. varios tiros. ¿El único herido es tu sobrino? Sí, el único herido es mi sobrino. ¿Cómo está? En este momento no sabemos por qué le entró directamente a terapia y nos dijeron que está estable, nada más. Ahora están los padres adentro porque le dijeron entrar a los padres, nada más, que puede perder la vista. Tuvieron que intervenir, ¿saben dónde quedó alojada la bala? Está en el ojo. A las 6 de La la bala, mañana la hicieron bala. una tomografía y de la tomografía lo sacaron de la sala de tomografía y lo pasaron directamente a operarlo. Supuestamente le habían sacado la bala y ahora salieron a la mañana y dijeron que la bala todavía estaba alojada en la cabeza. ¿Tiene riesgo de vida, les dijeron, o es solamente que? No, está bien, no, está en tiene, estado reservado. Tiene riesgo de la vista. De la visión. La visión. ¿En cuál de los dos ojos? ¿De qué costado sabés? Derecho. 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 Ya te digo, pendejo este que disparó, tiene hijo también, el de arriba la sabe. Pero me da bronca la policía, pues no puede ser tan injusta de decirnos, de agredir a los vecinos, que ellos no tienen que cuidar.